Porque pues no hay, no hay otra. Que nos comenten, mira, nos llama mucho la atención esto del túnel. Nadie está en contra de que no se termine la obra, yo creo que todos queremos que se termine esta obra, es importante. Sin embargo, estamos hablando de 5,000 millones de pesos, una cantidad muy elevada para una obra que pues aparentemente hasta ahorita ha sido un fracaso y no hay responsables. ¿Cómo se puede operar o cómo puede la sociedad estar tranquila cuando ve que se manejan los dineros de esa forma? No hay responsables y se piensa que más adelante las cosas se van a conducir bien cuando se anuncia que se le va a aumentar la concesión a alguien como Carlos Slim, que tiene una estructura comercial muy, muy fuerte, y bueno, pues que va a actuar apegado a derecho, cuando en realidad lo que ha quedado muy claro para muchos en muchas situaciones es que el derecho es lo que menos importa. ¿Cuál es el punto de vista de ustedes como Consejo Coordinador Empresarial? Bueno, mira, si hay delitos que perseguir, si hay desvíos en el dinero que se ha manejado anteriormente al túnel, se tiene que seguir persiguiendo. Eso no implica que la obra pueda continuar o no pueda continuar. O sea, eso tiene la obligación el gobierno de ver que haya transparencia y que si hay culpables, pues que los tengan que castigar. Y el aumento en la concesión del túnel es para que realmente la concesionaria ponga la parte que no puede poner el gobierno del estado. Esa es la razón de aumentar los años de la concesión. De esa manera ya el estado resuelve no invertir más en el túnel ellos y que el concesionario tenga la manera de recuperar su dinero. Entonces realmente el que sea Carlos Slim, no, o sea, yo creo que por ahí hay una información un poquito equivocada. No es porque el grupo Carso esté tomando ahora la concesión. El grupo Carso compró la mayoría de acciones de la empresa FCC, que ha sido la concesionaria de siempre. O sea, es la empresa que ha llevado la concesión desde el inicio del túnel. Y realmente el grupo Carso compró acciones de esa empresa, es ahora el accionista mayoritario, y por eso es quien va a invertir en el túnel. Es con lo que hay una controversia legal, ¿no?, con respecto a la situación, precisamente el manejo de los dineros. Estamos hablando de 5,000 millones, ¿y cuántos? Casi 11 años de administración o de trabajo, de realización para esta obra. Sí, efectivamente, se fue incrementando mucho, pero yo creo que ahí hay culpa de ambos, ¿no? De una u otra manera, especialmente el gobierno incumplió en poner el dinero cuando debía de ponerlo y eso generó mucho retraso. Entonces, un litigio no nos va a llevar a ninguna solución, nos va a llevar a lo mejor a 7, 8, 10 años de litigio y finalmente, porque hay demanda del gobierno hacia el concesionario, pero también del concesionario hacia el gobierno a nivel internacional. Entonces, hay incumplimiento por ambas partes. Finalmente, yo creo que lo que se optó hoy por llegar a una solución era lo más importante para Coatzacoalcos. De ninguna forma vamos a recuperar el dinero ya invertido. Lo que necesitamos es que una obra a la que ya se le invirtió la mayor parte del dinero se concluya. Realmente la inversión que hablas de 4,000 millones de pesos que se ha hecho está bajo el agua y no sirve absolutamente para nada. Si no se le invierte lo que falta para concluir, no sirve absolutamente para nada, no vale un solo peso, serían 4,000 millones tirados a la basura. Si se invierte lo que falta, bueno, va a tener la función que siempre hemos necesitado en Coatzacoalcos y finalmente va a entrar en operación. En el caso, bueno, pues del cobro, bueno, se habla que obviamente esto va a obligar que pues el cruzar, tener el acceso hacia Villayendo, cruzar el río, pues siga costándole, sobre todo a la gente de Villayendo. Pues sí, desafortunadamente digo, la infraestructura cuesta, ¿no? Y finalmente genera desarrollo también. Si el gobierno no tiene los fondos suficientes, bueno, es una opción que se ha manejado no solamente aquí, en todo el país y en todo el mundo, ¿no? Que la iniciativa privada invierta y pues tiene que tener un medio de recuperación y hay que entenderlo así. Sin embargo, ustedes van a exigir al gobierno que se le finquen responsabilidades a quienes incumplieron, a quienes hicieron malos manejos de los recursos. Sí, por porque supuesto. Acuérdense que también hubo muertos en esta construcción cuando se hundió el revolcador, ¿no? Donde el capitán y todo eso. Esa es una empresa que estaba haciendo la labor del remolque y que, porque eso es una concesión, así como los
los camioneros tienen la concesión del transporte, bueno, también la gente de los remolcadores, no es cualquiera que puede llegar con su remolcador. Fue una empresa que tiene la concesión de los remolcadores y que en su momento, bueno, pues ya se hizo cargo de los gastos que tuvo que haber hecho. Fue muy lamentable el haber tenido una pérdida humana, pero pues ahí ya no hay delito que perseguir. Sin embargo, alguien tomó la decisión de hacerlo en tiempo inadecuado, ¿no? Pues sí, eso ahí tendría que ser, no sé, la misma empresa o la familia, o no sé, la verdad ahí desconozco qué pudiera llevarse a cabo como para perseguir algo. No creo que exista un delito ahí. Pues, en lo que viene siendo lo que se ha hablado de la construcción de la carretera de cuatro carriles, ¿cómo observan ustedes? Bueno, se ha anunciado que le están dando el visto bueno a esta obra para que ya empiece a llevarse a cabo. Es importante, la verdad, tenemos un área industrial muy importante, muy grande, con una infraestructura en muy malas condiciones. Es importante invertirle a la zona industrial, que haya movimiento, que haya flujo, para que realmente sea adecuado a la capacidad que tiene la industria en Coatzacoalcos. Creo que no se puede retirar porque es parte de la concesión del túnel. Si van a seguir con la concesión del túnel, pues harían inviable ya el terminar la construcción del túnel. Es que tiene que eso, o sea, la concesión son ambas, es el túnel y el puente. Entonces realmente si le quitas la caseta de ahí, entonces ¿quién va a pagar por pasar por el puente? Ya nadie. Uno de los motivos por los que se detuvo en un tiempo fue precisamente porque las tarifas se tenían que ajustar a cierto y la viabilidad económica estaba en riesgo. Si quitan la caseta, pues la viabilidad económica se va al piso y ya nadie nos va a invertir. Por eso es que se debe de mantener. Ahora, sí es muy importante que modernicen el sistema de cobro de tanto de la caseta como del túnel. O sea, en otras partes del mundo pueden pasar a 60, 80 kilómetros por hora con una calcomanía y ahí cobran, ¿no? Pero aquí ni siquiera la tarjeta de llave se está aceptando. Entonces, tenemos un problema de un cuello de botella por mal sistema de cobro, ¿no? Muy importante que se modernice el sistema de cobro de la caseta para que ocasione los menores problemas a la gente que va a trabajar a las relaciones de los costos. Yo pues la verdad no, ahí no sé cómo estaría, pero vaya, se han mantenido en los últimos años realmente los costos. No sé si vaya a subir, bajar o aumentar, la verdad, no.